yo muchas veces cuando hago cosas pienso en cómo seguir alimentando la imaginación de los fanáticos del resumen. Es un producto hermoso por todas las aristas que tiene, ¿no? Hacia dónde puede crecer e impactar en la gente. Santiago Villa es un dibujante, ilustrador, animador, profesional del mundo de los videojuegos. Mi relación con League of Legends arranca, bueno, al poco tiempo de que salió, fue que lo probé el juego, me encantó y me reenganché, pero fue breve, nunca fui bueno, entonces me terminé convirtiendo más en un aficionado de las ligas. Una vuelta fortuita de la vida, yo tenía una excelente relación con Mariano Sorrentino y él me llamó para trabajar con la Liga, cuando todavía era la Liga Sur. Fue un match, ¿no? Es como que yo quedé prendido de ellos quedaron prendidos de mí. Seguimos retroalimentándonos con los años, haciendo cada vez cosas más lindas, hasta que Javi tuvo la brillante idea en su momento del resu. El resumen es en realidad una idea tan genial como simple, ¿no? Porque es algo que ya la comunidad lo estaba empezando a hacer orgánicamente, ¿no? Este fenómeno del meme. Y Javi se agarró de esto para decir, bueno, ¿por qué no hacemos eso nosotros con los personajes de nuestra liga? Y generamos identidad para nuestra liga latinoamericana a través de estos avatares de las mascotas, ¿no? La verdad es que yo cuando veo que la gente empieza a... Nada, con los primeros fanarts, ¿no? Con los primeros fanarts y bueno, y Metita y no sé, y Lonchis, y hay un montón de fans del resu que los sigo en Twitter y me encanta comentarles para que vean el aprecio también mío, ¿no? De que realmente a mí me motivan, me dan combustible. Soy Metita, tengo 22 años y tengo esto de dibujo como hobby, la verdad. Luego llegan los resumemes, ¿no? Me suben el ánimo. Me han motivado bastante a dibujar, son como, no sé, la razón de mi vida actualmente. Yo en un inicio a mí me daba pena compartirlo, la verdad, porque sentía que no me iban a tomar en serio. Realmente si te apasiona, pues no hay vergüenza alguna que tener. De inicio de 2023 también supe que Santiago Villa iba a ir a un evento acá en Buenos Aires. Ahí dije, yo quiero hacer algo especial. Fui unos días antes, compré un lienzo, compré acrílicos y me puse ahí a pintar un cuadrito con todos los resumemes de ese split. Fui al evento ahí y se lo regalé. Son detalles que siento que tengo que hacerlos para agradecer tanto que hace por los resumemes. Sentía que se lo tenía que agradecer de alguna forma. Fue una experiencia hermosa, que la verdad espero que algún día se repita. Mentita, además de ser un talentazo, se nota que es una persona hipersensible y divina y nada, tengo un agradecimiento eterno y siempre poder ayudarla a que siga lo que sea que quiera hacer, digo, sea con el resu, sin el resu, digo, tratar de retribuirle de alguna manera. Hoy hay muchos más, digo, que también siguen haciendo cada vez más arte y me vuelve loco que se está extendiendo esto a las barras. Por eso también estamos queriendo darle de alguna manera un lugar a las barras dentro de lo que es el resu, porque me parece que es fundamental. Es muy lindo ver el aprecio que mucha gente tiene con la liga. Y bueno, simplemente agradecer a quienes están ahí siguiéndonos y nada, pedir que sigan demandando lo mejor y que sigan participando y ayudando para hacerlo, porque al final de cuentas me parece que la liga es la comunidad y la comunidad se tiene que involucrar todo lo que sea necesario y todo lo que quieran, porque es su lugar, su casa para hacerla crecer ellos también, ¿no? Me parece que eso es lo más lindo, digo, así ocurre en todos los deportes y no debería ser distinto a los eSports.